En primer lugar, tenemos que mencionar, tenemos que describir qué serán los pulmones. Entonces, decimos que los pulmones son parte del aparato respiratorio, del sistema respiratorio, como habíamos descrito en la parte de generalidades. El sistema respiratorio está compuesto por los pulmones y por la vía aérea, ¿no? O por las vías respiratorias. Entonces, básicamente, los pulmones son órganos esenciales, son órganos centrales del aparato respiratorio. En estos se va a producir el intercambio gaseoso, denominado hematosis. Ese proceso de hematosis conlleva el intercambio de gases. Este intercambio de gases, entonces, en función del oxígeno y del CO2 o del dióxido de carbono, como parte también de esa circulación menor o pulmonar, ¿sí? Por la cual la sangre venosa se va a convertir en sangre arterial. Se dota de oxígeno hacia la sangre arterial para que ésta lleve hacia los distintos tejidos. Todo nuestro cuerpo humano, todas nuestras células, la célula necesita para su metabolismo, para su función celular, de oxígeno. Entonces, este proceso se va a llevar a cabo en los pulmones. Los pulmones están situados dentro de la cavidad torácica, justamente a los lados del mediastino. Como decíamos en la clase de ayer, el espacio que se encuentra entre los pulmones, ese va a ser el espacio interpleuropulmonar, llamado también mediastino. Entonces, a los lados del mediastino, ahí están los pulmones. Tenemos dos pulmones, uno derecho, uno izquierdo. Los pulmones van a ser blandos, van a ser ligeros, esponjosos, como también van a ser elásticos, ¿sí? Contienen algo de aire en los cadáveres, justamente es la razón por la cual cuando se coloca un pulmón en un recipiente con agua, esto flota, porque contiene aire. Obviamente, si contiene aire es porque forma parte de la vía respiratoria, ¿no? Como ustedes ya saben. Este es justamente un aspecto que tiene importancia en medicina forense, ¿sí? Cuando nos ha tocado hacer la evaluación o la autopsia médico-legal de un cadáver, que es aparentemente un recién nacido, entonces nos piden la determinación de saber si es que este ha respirado, si es que ha nacido vivo, pues que ha nacido muerto. Porque también puede ser que haya sido un mortinato, un óbito fetal inclusive, ¿no? Que haya muerto en el interior del seno materno, en el interior del útero. Pero lo otro es cuando se produce lo que se llama como infanticidio, ¿no? Es decir, cuando sí ha nacido, ha respirado, pero por diversas causas, factores, la madre o algún familiar ha producido la muerte de este recién nacido. Entonces, hay que determinar para eso si ha respirado o no. Una de las pruebas que se hace justamente a eso se llama la docimasia, es haciendo un corte del pulmón, más o menos de 1 centímetro por 1 centímetro, un cubo se corta, ¿no? Un corte cúbico de 1 centímetro, y esto se lo lleva a un recipiente con agua. Entonces, si este flota, nos va a indicar de que evidentemente son pulmones que han respirado. Si no flota, si se hunde, es probable que no haya respirado. Ahora, no siempre el hecho de que flote puede indicarnos que haya respirado, ¿no? También pueden haber procesos de putrefacción que puedan ser que estén generando que este pulmón pueda también flotar, ¿ya? Entonces, puede ser también ese un causal. Eso en medicina forense es justamente el que se lleva este tema, ¿ya? Las características del pulmón. Normalmente el pulmón va a tener esta coloración, ¿sí? Es un rosado moteado. Este es el color normal. Pero cuando estamos hablando de un adulto ya tiene varios años, va a presentar manchas grisáceas, y esto se va a deber a la contaminación ambiental, al polvo atmosférico que impregna en el tejido pulmonar. Más aún si este es un individuo fumador. Entonces, si es un individuo que fuma, obviamente las manchas grisáceas se van haciendo inclusive más oscuras, negruzcas, y se apoderan, se impregnan en todo el tejido pulmonar, ¿sí? Entonces, espero, jóvenes, que ustedes, siendo estudiantes de medicina, futuros profesionales, futuros colegas del área de la salud, no estén incurriendo en ese hábito tan horrible que es el hábito de fumar, ¿no? No solamente es un mal hábito, sino que también es un hábito que daña la salud. Peor en esta época de pandemia, es cuando más necesitamos nuestros pulmones, que puedan resistir
que puedan tolerar y puedan aguantar una posible infección por coronavirus. Y sería lo peor que encima de eso estemos dañándolos, fumando, ¿no? Eso sería lo peor. Y espero que nadie de ustedes lo esté haciendo, nadie de ustedes lo haga. ¿Sí? Sería realmente lo peor que encima de que tenga que tolerar el pulmón un coronavirus que es posible que pueda matarlo al pulmón, dañarlo, producir una fibrosis total. Encima de eso le vamos a dañar con ese mal hábito que es el fumar y las sustancias tóxicas que van a llegar a los pulmones y van a peor todavía, ¿no? O sea, causarle un daño peor. ¿Sí? Bueno. Entonces, valga esa recomendación, vamos a describir a los pulmones. Como decíamos, tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. En los pulmones vamos a describir las siguientes partes. Básicamente le describimos a los pulmones un vértice, una base, ¿sí? Vértice y una base, como si fuera más o menos una pirámide triangular. Por lo tanto, como es pirámide triangular, ¿cuántas caras presenta? Son tres caras, ¿sí? Tres caras se le van a reconocer. ¿Cuáles van a ser? Esta que justamente mira hacia el mediastino, hacia la parte media, por eso es la cara interna o mediastínica. Esta otra que hemos descrito también como base, que va a ser su cara inferior o diafragmática, porque está apoyada sobre el diafragma. Justamente por ello es que tiene esta forma cóncava. Y no se olviden que el diafragma es como una cúpula, es como un paraguas, ¿no es cierto? Es convexo hacia arriba. Por lo tanto, hace que adquiera esta forma la base. O la cara inferior, llamada también cara diafragmática. Y finalmente, esta otra que va a ser todo esto es la cara externa. La cara externa que está apoyada sobre la pared externo-costal. Por lo tanto, a esta cara le vamos a llamar también cara externa o costal. Está apoyada sobre las costillas. ¿Bien? Entonces, tres caras. Vértice, una base, tres caras. Esas son las características. Lógicamente, al presentar las tres caras, también le vamos a identificar los bordes. Justamente a la altura de estos bordes, luego veremos que se van a presentar unos fondos de saco o recesos que dependen justamente de la pleura, la envoltura, la membrana, que envuelve a los pulmones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los bordes? Tenemos este, que es el borde que circunscribe prácticamente a toda la cara inferior. Este borde que rodea la cara inferior va a ser su borde inferior, ¿sí? Rodea a toda la cara inferior o diafragmática, bordea. También este que está hacia adelante, todo esto, que está separando a la cara mediastínica de la cara externa o costal, pero en la parte anterior. Este es el borde anterior, ¿sí? Borde anterior. Vamos a ver que el borde anterior del pulmón izquierdo va a encontrarse interrumpido por esta escotadura. Solamente el pulmón izquierdo presenta esta escotadura a la cual llamamos la escotadura cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón se va a apoyar sobre la cara mediastínica, la cara correspondiente del pulmón izquierdo. ¿Recuerdan? La cara lateral izquierda o pulmonar se apoya sobre el pulmón izquierdo. Entonces justamente hace que también en el borde anterior se forme la escotadura cardíaca. ¿Sí? Esto en el pulmón izquierdo. ¿Sí? El otro borde, que es el borde posterior, se va a encontrar hacia atrás, ¿no? Este borde posterior separa, aquí, el borde posterior separa. Igualmente, la cara mediastínica o interna de la cara externa, pero hacia atrás, ¿no? Este es el borde posterior, todo esto es el borde anterior con su escotadura cardíaca solamente en el pulmón izquierdo, borde anterior. Y este que está rodeando a la cara inferior, todo esto es el borde inferior. ¿Sí? Tres caras, tres bordes, un vértice y una base. Son las partes que presenta el pulmón. Vamos a ir describiendo ahora cada una de estas estructuras y vamos a hablar de las relaciones que van a presentar. Primero vamos a verlo por fuera, ¿no? Cuáles son las relaciones que presenta, qué forma tiene. Y después vamos a describir también lo que hay dentro de los pulmones. Dentro de los pulmones, como pueden ver, este es el ilio del pulmón, por donde se introducen varias estructuras al pulmón.
bronquios, arterias, venas. Eso también lo vamos a describir. Y finalmente hablaremos de la membrana que rodea o envuelve a los pulmones, a la cual se llama pleuras. ¿Ya? Ok. Entonces comenzamos con la descripción del vértice del pulmón. Vamos a decir que el vértice, este es el vértice del pulmón, ¿sí? Es reducido, tiene las mismas relaciones que la cúpula pleural, es decir, esta parte va a estar envuelta por una porción de las pleuras, a la cual se llama cúpula pleural, o sea, la parte de la pleura que cubre al vértice se llama cúpula pleural. Mediante esta cúpula pleural, entonces, el vértice adquiere relaciones con las siguientes estructuras, ¿ya? Vamos a decir que se relaciona con los troncos venosos brachiocefálicos, ¿sí? Tanto a la derecha como hacia la izquierda, los troncos venosos brachiocefálicos. Como ustedes saben, está formado por la unión entre la vena yugular interna con la vena subclavia y ahí la desembocadura de las otras venas yugulares. También tenemos que se relaciona con la arteria subclavia, el nervio vago, el nervio laríngeo inferior o recurrente, el tronco arterial brachiocefálico hacia la derecha, ¿sí? Hacia aquí tenemos al tronco arterial brachiocefálico, justamente esto es la aorta y por ahí tenemos al surco que deja el tronco arterial brachiocefálico hacia la derecha. En cambio, hacia la izquierda tenemos el paso directamente de la arteria carótida primitiva izquierda, ¿sí? Así como también más hacia atrás vamos a tener que se relaciona con la tráquea, con el esófago. Justamente estos órganos van a dejar algunos surcos, ¿no? Impresiones a nivel de esta cara interna que presenta la cúpula, o mejor dicho, el vértice del pulmón que está cubierto por la cúpula pleural. ¿Sí? Otra relación importante también que adquiere mediante la cúpula pleural es con la fosita suprarretropleural. Es una fosita que se encuentra a este nivel. Esta fosita suprarretropleural se va a encontrar ocupada por el ganglio cervical inferior de la cadena simpática o ganglio estrellado, porque resulta que el ganglio cervical inferior se une con el torácico superior y forma ahí lo que es el ganglio estrellado. ¿Ya? Ok, bien, entonces eso en relación a la cúpula. ¿Ya? Vamos a hablar ahora acerca de la cara externa, ¿sí? Antes de ello vamos a mencionar estas cisuras que dividen a los pulmones, al derecho y al izquierdo, ¿sí? Vamos a hablar de las cisuras. Acá también tenemos también que se puede visualizar, esta es del izquierdo, esto es del derecho. Sucede que el pulmón derecho presenta 3 lóbulos, el pulmón izquierdo solo 2, ¿sí? El pulmón derecho va a presentar 3 lóbulos, ¿por qué? Porque va a presentar 2 cisuras, ¿sí? Una que es oblicua y otra que es transversa. Entonces, vamos a describir estas cisuras, vamos a ver dónde se originan las cisuras, dónde terminan, cómo es así que nos está separando los pulmones en estos lóbulos, ¿ya? Comenzamos con la cisura oblicua. La cisura oblicua en los dos pulmones se va a originar hacia atrás, cerca al borde posterior del pulmón, de ambos, ¿no? A la altura de la cabeza de la cuarta o de la quinta costilla, ¿sí? Siendo el izquierdo un poquito más alto. Entonces este va a estar a la altura de la cuarta costilla. Este, en cambio, puede estar a la altura de la quinta, ¿no? Un poquito más abajo, ¿sí? Entonces, entre la cuarta y la quinta cabeza costal, a ese nivel, a esa altura se origina, ¿sí? En el borde posterior el pulmón. Y como pueden ver, va en sentido oblicuo, por eso son cisuras oblicuas, van hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Para luego estas terminar, primero siguen la dirección o el eje de la sexta costilla, para luego terminar hacia abajo, ¿sí? Coincidiendo o uniéndose al borde inferior de los pulmones, tanto en el derecho como en el izquierdo, ¿no? Interceptan entonces el borde inferior del pulmón, en el derecho y el izquierdo. ¿Sí? Ahí termina. Y esta terminación, este punto, este extremo, se encuentra situado a la altura del sexto cartílago costal. ¿Sí? Entonces, este extremo inferior anterior está situado a la altura del sexto cartílago costal.
El extremo posterior está situado a la altura de la cabeza de la cuarta o quinta costilla, siendo más alto el izquierdo. ¿Sí? De esta forma ahí divide entonces la cisura oblicua. Solo en el derecho hay otra cisura más, que es la cisura transversa. Esta cisura transversa, cisura horizontal también le podemos llamar, esta se va a desprender desde esta cisura oblicua, como vemos ahí, más o menos a la altura del cuarto o quinto espacio intercostal, coincidente con la línea axilar media. Entonces por acá se va a encontrar la fosa axilar y la parte media de la fosa axilar, ahí baja una línea imaginaria que es la línea axilar media. Entonces el punto que coincide entre esta línea axilar media y corresponde también con el cuarto o quinto espacio intercostal, obviamente en el lado derecho, a ese nivel empieza, ¿sí? Interceptando o interrumpiendo prácticamente a la cisura oblicua, ahí, ¿sí? En este sentido, para luego dirigirse este hacia adelante. Se desprende hacia adelante para luego alcanzar el borde anterior del pulmón derecho. Y ese termina su extremo anterior a la altura del cuarto cartílago costal. ¿Sí? A la altura del cuarto cartílago costal. Entonces, de esta forma está la cisura horizontal y las cisuras oblicuas, tanto del derecho como del izquierdo. En el lado derecho nos va a dividir en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo, en cambio, tenemos solamente lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Ya? Sin embargo, en este lóbulo superior izquierdo, este va a tener esta prolongación, ¿bien? Esta forma que se denomina língula. Esta estructura se va a llamar la língula. Esto representa al lóbulo medio, ¿sí? Es como si, como no hay lóbulo medio en el derecho, pero sí hay la língula, ¿sí? Entonces esto está representando al lóbulo medio. La língula es que es la parte inferior del lóbulo pulmonar superior izquierdo, ¿sí? Lóbulo pulmonar superior derecho, lóbulo medio derecho, lóbulo pulmonar inferior derecho. Lóbulo pulmonar superior izquierdo, lóbulo pulmonar inferior izquierdo. Esa es la denominación entonces que debemos darle, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a hablar de la cara externa y las relaciones que presenta la cara externa. Para comenzar, la visualización de las cisuras que ya hemos explicado. Y decimos que esta cara externa o cara costal va a entrar en relación con las costillas, como también en la parte anterior con el esternón. Por lo tanto, las impresiones de las costillas quedan plasmadas en esta cara de esta manera, ¿no? Ahí está, este es un pulmón seguramente de un adulto porque tiene estas manchas grisáceas, ¿no? Grisáceas, moteadas, ¿sí? Sobre todo en este lado derecho más que en el izquierdo. Entonces, esta cara justamente presenta relación con la pared costal, ¿sí? A su vez también esta se va a encontrar cubierta por la pleura que cubre a esta cara se llama pleura costal, ¿sí? Y esta a su vez está separando de la pared costal, de la pared de la caja torácica mediante la fascia endotorácica. Esta fascia endotorácica es como una fase de decolamiento, de separación, ¿sí? Tuviéramos que hacer alguna cirugía y levantar el pulmón con la pleura, entonces esta fascia se encuentra entre la pared torácica y la pleura. Ahí se halla, ¿ya? Ok, entonces de esta forma hemos escrito la cara externa. Vamos ahora con la cara interna o mediastínica. Esta cara interna o mediastínica, como podemos ver, mira hacia el mediastino y la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Vamos a tener una parte que es posterior, toda esta parte que está por detrás del ilio. ¿Qué es el ilio? Ilio no es nada más que la entrada, el orificio de entrada por donde se introducen los elementos del pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar está conformado por el bronquio, la arteria y las venas, ¿sí? Bronquio, arteria y venas. Entonces, estos elementos forman el pedículo pulmonar. Estos se introducen al parénquima pulmonar para dividirse, ¿no? Bronquio sabemos que se va a dividir hasta llegar al alveolo pulmonar, ¿no? Lleva aire, pues, ¿no? Y eso tiene que llevarlo hasta la unidad anatómica funcional que presentan los pulmones, que es el alveolo, ¿ya? Entonces, por acá tenemos el pedículo, ahí está.
que se está introduciendo por el ilio, ¿ya? Y por detrás del ilio, entonces, acá tenemos la porción vertebral, ¿sí? Esta es la porción vertebral porque se está relacionando con la cara lateral de los cuerpos vertebrales, de las vértebras dorsales, lógicamente, ¿sí? En cambio, lo que está hacia adelante del ilio, todo esto va a ser la cara o la porción mediastínica. Esta porción mediastínica, propiamente dicha, se va a relacionar con las regiones posterior, media y superior del mediastino. Es decir, este mediastino, este espacio interpleuropulmonar, lo vamos a dividir en mediastino anterior, medio, posterior. En el mediastino anterior, ya luego mencionaremos que prácticamente hay estructuras más que todo durante el desarrollo. Ya en el adulto es algo completamente involucionado. Ya queda un vestigio simplemente. En el mediastino medio hemos descrito al corazón, entonces lógicamente el corazón se relaciona también sobre todo con el pulmón izquierdo, porque está apoyado sobre el pulmón izquierdo, el corazón. Entonces son elementos del mediastino medio, que contiene al corazón, y los elementos del mediastino posterior que se van a relacionar con toda esta parte, ¿no? Con toda esta porción mediastínica. ¿Ya? Ok. Entonces, ya lo habíamos mencionado, la fosa cardíaca se encuentra en el pulmón izquierdo, en su cara mediastínica, que corresponde con la cara lateral izquierda del corazón, la cual se apoya directamente sobre esta fosa. También vamos a encontrar, en el lado derecho, vamos a encontrar las impresiones que nos va a dejar el tronco arterial braquiocefálico, ¿sí? Entonces, esto corresponde al tronco arterial braquiocefálico que se extiende hasta la cúpula, por eso en la cúpula también, o en el vértice del pulmón, mejor dicho, por eso también ahí lo hemos descrito, ¿no? Justamente el canal o la impresión para el paso del tronco arterial braquiocefálico, ¿sí? En cambio, en este lado izquierdo, miren esto, corresponde a la porción horizontal del callado de la arteria aorta, ¿sí? Y a su vez, este surco o este canal corresponde al paso de la arteria aorta. Aquí se encuentra el canal para la arteria aorta, la aorta luego hace su callado, y estas estructuras dejan aquí su huella, ¿no? Su marca, ¿sí? El surco de la arteria aorta, la porción horizontal, el callado de la arteria aorta, ¿sí? Obviamente viene aquí su porción horizontal, luego esto desciende, ¿no? Baja hacia el abdomen, hace su paso por el tórax, entonces deja ahí su huella, ¿ya? También vamos a encontrar que se va a presentar justamente el surco que deja la arteria aorta descendente o torácica en el lado izquierdo. En cambio, en el lado derecho, este otro canal presente en el pulmón derecho, este corresponde al paso de la vena ascigos mayor, ¿ya? La vena ascigos mayor es una estructura perteneciente al mediastino posterior, muy importante para la desembocadura de las venas que se encuentran en el abdomen, en el tórax. Eso lo vamos a explicar también después, ¿no? El próximo tema, ¿sí? Surco de la vena ascigos mayor, surco de la arteria aorta, surco de la porción horizontal del callado de la arteria aorta, surco del tronco arterial braquiocefálico, ¿no? Del lado derecho, ¿sí? La fosa cardíaca que se va a prolongar hasta el borde anterior formando la escotadura cardíaca en este borde anterior del pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces son las principales relaciones que va a presentar. Ahí podemos ver. Justamente aquí está la arteria aorta y esto es el esófago, ¿sí? Vamos a tener entre la aorta y el esófago que se va a formar un fondo de saco dependiente justamente de la pleura que cubre esta cara. ¿Sí? Si la pleura que cubre la cara costal se llama pleura costal, la pleura que cubre la cara mediastínica, ¿cómo se llamará? Es la pleura mediastínica, ¿ya? Esa pleura mediastínica justamente va a formar unos fondos de saco, unos espacios, recesos, ¿sí? Justamente entre estas dos estructuras. Entonces, entre el esófago y la aorta en el lado izquierdo, y en el lado derecho es entre el esófago y la ascigos mayor. Al espacio que se va a quedar entre estos dos se va a llamar el fondo de saco o receso interaórtico esofágico. Y el que está en el lado derecho es el receso interácigo esofágico, porque lógicamente está entre la vena ascigos mayor y el esófago, ¿ya? Entonces tenemos aquí la arteria aorta, ahí ustedes tienen también el surco, como decíamos, el surco de la arteria carótida primitiva izquierda, que se marca también en el vértice del pulmón izquierdo, ¿no? La fosa cardíaca, la escotadura cardíaca, ¿ya? Elementos que también se pueden ver, ¿no? Por acá nuevamente el surco
de la vena sigmoides mayor, surco de la aorta torácica o descendente, surco del cayado de la arteria aorta, el surco de la arteria carótida primitiva izquierda, por acá el surco del tronco arterial brachiocefálico, del tronco venoso brachiocefálico también, que se prolonga más que todo en el vértice del pulmón. ¿Ya? Ahí. Y la cara diafragmática. Esta cara lógicamente es así cóncava porque hemos dicho que se aplica sobre el diafragma que tiene la forma de una cúpula, ¿no? Es convexo hacia arriba. ¿Ya? Y por medio del diafragma, el pulmón derecho va a entrar en relación con los siguientes elementos. Con el hígado, ¿sí? El pulmón derecho se relaciona a esta cara inferior o diafragmática con el hígado. Por eso es, ¿sí? Miren esto. Siendo que este presenta tres lóbulos y este solamente dos, este se ve mucho más pequeño, el derecho. ¿Por qué se ve más pequeño? Porque justamente el hígado presiona el diafragma hacia arriba y hace que tenga una apariencia más corta. Entonces hace una presión, ¿no? El hígado en el lado derecho, al pulmón derecho. Ok, entonces esa es la relación principal para el pulmón derecho. En cambio, el izquierdo, la cara inferior o diafragmática del pulmón izquierdo, mediante el diafragma se va a relacionar con el estómago, con el vaso, el riñón izquierdo y también estará el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Que no es tan predominante como el lóbulo derecho del hígado, mucho más grande. ¿Ya? Ok, ahora los bordes. Hemos descrito ya el borde anterior, el borde posterior y el borde inferior, ¿no? Que circunscribe y rodea. ¿Ya? Solamente aquí vamos a recalcar que el borde anterior es interrumpido en el pulmón izquierdo por la escotadura cardíaca. Y los bordes, todos los bordes van a estar en relación con los fondos de saco que nos van a formar la pleura. ¿Ya? Es así que la pleura va a formar a nivel del borde anterior el fondo de saco costomediastínico anterior. Por simple lógica, ¿no? Está entre la cara externa costal y la cara interna mediastínica. Por eso se llama fondo de saco costomediastínico. Como está en el borde anterior, costomediastínico anterior, ¿no? A lo largo del borde anterior. A lo largo del borde posterior, en cambio, se forma el fondo de saco costomediastínico posterior. Y a lo largo del borde inferior, que rodea a la cara inferior o diafragmática, tenemos al fondo de saco costodiafragmático. ¿Ya? Costodiafragmático. Entonces, bueno, son los tres fondos de saco relacionados con estos tres bordes. Justamente los vamos a ver acá. Aquí está este borde anterior, en el cual se va a encontrar este fondo de saco costomediastínico anterior, formado por la pleura. Entonces es la pleura la que va a formar, ¿no? O sea, la unión entre la pleura costal y la pleura mediastínica, hacia adelante. Hacia atrás, en cambio, la unión de la pleura mediastínica con la pleura costal forma este fondo de saco costomediastínico posterior, ¿sí? Próximo hacia los cuerpos vertebrales de las vértebras dorsales. Y este otro es el fondo de saco costodiafragmático, ¿sí? A lo largo, contorneando lo que es el borde inferior. ¿Sí? Listo, entonces de esa forma hemos descrito por fuera, ahí está el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, el lado derecho, en el lado izquierdo, lóbulo superior, lóbulo inferior. Y esta porción llamada língula, ¿no? Vamos a describir ahora cuál va a ser la división de estos bronquios. ¿Sí? Vamos a hablar del árbol bronquial. Entonces, como dijimos, el pedículo pulmonar, constituido por bronquio, arteria, venas, se introducen a través del ileo y se distribuyen al interior, se ramifican al interior del pulmón, ¿no? Entonces lo hace así como si fuera un arbolito, ¿sí? Los bronquios. Todo empieza acá, ¿no? Todo empieza a nivel de la tráquea. La vamos a describir más adelante, la tráquea, cuando hablemos de mediastino posterior. Sin embargo, sabemos que esta es parte de la vía aérea. La tráquea se va a dividir luego en dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, dirigidos obviamente el bronquio derecho al pulmón derecho y el bronquio izquierdo al pulmón izquierdo, ¿ya? Se dirigen a los pulmones. Y en el interior de los pulmones se van a dividir, lógicamente se van a dividir primero para cada lóbulo. Es así que vamos a tener al bronquio lobar superior derecho, al bronquio lobar medio y al bronquio lobar inferior derecho. En el lado izquierdo vamos a tener
al bronquio lobar superior izquierdo y al bronquio lobar inferior izquierdo, ¿sí? Entonces, 3 bronquios lobares en el lado derecho y 2 bronquios lobares en el lado izquierdo para cada lóbulo. A su vez, en el interior de cada lóbulo se van a dividir también, ¿sí? En el interior de cada lóbulo se dividen de la siguiente forma. Vamos con el derecho. Para el lóbulo superior derecho vamos a tener que se divide en 3. Tenemos al bronquio apical, tenemos al bronquio ventral y tenemos al bronquio dorsal. Apical, ventral, dorsal. Entonces va para las 3 partes que presentará el lóbulo superior, o sea, para la parte superior o apical, para la parte anterior y para la parte posterior, ¿no? Entonces, en el lóbulo medio se divide en 2. Se divide en 2. Vamos a tener al bronquio medial y al bronquio lateral, ¿no? Medial para la parte interna y lateral para la parte externa de este lóbulo medio, ¿sí? 2. Medial, lateral o interno, externo. Y finalmente para el lóbulo inferior, sucede que este lóbulo inferior, como tiene la forma de una pirámide cuadrangular, ¿sí? Este va a presentar 5 bronquios a su vez, que se distribuyen en este. Presenta la parte superior, el vértice del lóbulo. A este va a ir el bronquio lobar, el bronquio apical del lóbulo inferior, ¿sí? Llamado también bronquio de Nelson, ¿sí? Bronquio de Nelson, o bronquio apical del lóbulo inferior, ¿ya? Y luego tenemos estos 4 que son los de la pirámide basal, donde simplemente nos imaginamos como una pirámide, 2 que van a estar, digamos, hacia adentro, 2 hacia adentro y 2 hacia afuera, ¿no? Es así que vamos a tener los que están primero hacia adentro, ¿sí? Uno está hacia atrás, que es el término basal. Tenemos el interno basal, mejor dicho, hacia adentro y hacia adelante el interno basal. Adentro y atrás el término basal, ¿sí? Hacia afuera y hacia adelante tenemos al ventro basal y este que está hacia afuera y hacia atrás, el látero basal. ¿Sí? Entonces, interno basal, también llamado paracardíaco, porque tiene cierta relación con el corazón. No se olviden que este va hacia adentro, hacia la cara mediastínica, ¿no? Y se va a encontrar el corazón ahí. Interno basal o paracardíaco. El término basal, el ventro basal, látero basal. El apical o de Nelson. ¿Sí? Tenemos al interno, al externo, tenemos al apical, ventral, dorsal, bueno. Entonces, estos bronquios también podemos denominar de acuerdo a, podemos ponerlo como números, ¿no? Segmento 1, ¿sí? Vamos a tener al segmento 2, segmento 3, segmento 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 segmentos se van a encontrar en el lado derecho, ¿ya? En cambio, en el lado izquierdo se da de la siguiente forma, ¿ya? En ese lado izquierdo tenemos lo siguiente. Primero, se divide en 2 bronquios lobares, bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior, nada más, ¿no? Bronquio lobar superior izquierdo, bronquio lobar inferior izquierdo. Este bronquio lobar superior izquierdo se va a dividir para todo lo que es el lóbulo superior del pulmón izquierdo, dando para la parte superior, ¿sí? Da un tronco que es el tronco ápico dorsal y luego da un solo bronquio que es el bronquio ventral. Ventral y ápico dorsal. Del ápico dorsal se va a dividir igual en apical y en el dorsal, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, consideran este un solo segmento. Por eso se menciona que en el lado izquierdo solamente hay 9 segmentos. En el derecho hay 10. ¿Por qué? Porque se presenta este tronco, a partir del cual se origina el apical y el dorsal, ¿no? Aunque aquí, bueno, le están dando una denominación como si fueran aparte, ¿no? Este 1, 2. Y a este 3, ¿no? Al final, bueno, da lo mismo. Para la porción de la língula, ya les dije, la língula representa lo que es más o menos el lóbulo medio, ¿no ven? Entonces, para la língula, espérenme un minutito, jóvenes, ¿sí? Para esta porción lingular vamos a tener igualmente 2. Uno que va a ser superior y otro que es inferior. A este le llamamos culminar y a este le llamamos lingular, ¿sí? Porque va este a la parte superior de la língula. En cambio, este va justamente hacia la punta de la língula, ¿no? Entonces, culminar, lingular.
o superior e inferior de la lígula, da lo mismo, segmento 7, 8. Y en el lado izquierdo del lóbulo inferior izquierdo es igualito que el derecho, ¿no? Entonces va a haber igualmente el apical o de Nelson, igualmente vamos a tener al término basal, vamos a tener al interno basal, ventro basal y el latero basal, ¿no? Entonces de la misma forma, ¿ya? Esa es la distribución, estos son los bronquios segmentarios, ¿sí? Ahora, a este que es el bronquio derecho y este que es el bronquio izquierdo, bronquio pulmonar derecho, bronquio pulmonar izquierdo, estos son los bronquios primarios. Estos que son los lobares, lobar superior, lobar medio, lobar inferior, estos son bronquios secundarios, ¿sí? Lobar superior, lobar inferior, son secundarios. Y estos otros ya son los bronquios terciarios, ¿no? El apical, el ventral dorsal, el interno externo, o sea, estos ya son bronquios terciarios. Todavía estos se van a dividir en muchos más, ¿no ve? Como arbolito, van a ir finalmente a la última parte, se llama bronquiolo, y el bronquiolo termina en el alveolo pulmonar. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente hasta los terciarios, vamos a describirlos, y tenemos esa su distribución. Ahora vamos con la arteria. ¿Qué sucede con la arteria pulmonar? No se olviden que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, ¿no ve? Sale del ventrículo derecho la arteria pulmonar, aquí justamente se visualiza su válvula, esta es la válvula sigmoidea pulmonar, ¿sí? Entonces luego esta se divide en dos, ¿sí? Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, entonces se divide en dos partes, derecha e izquierda para cada pulmón. La derecha se va a distribuir en el pulmón derecho, la izquierda en el pulmón izquierdo, y lo mismo hace la distribución, también tiene relación con los lóbulos. Es así que la pulmonar derecha se va a dividir. Para el lóbulo va a dar la arteria lobar superior derecha. Esta arteria lobar superior derecha va para el lóbulo superior, la cual a su vez se va a dividir en dos ramas. Tenemos a la mediastínica del lóbulo superior, que se dirige hacia la cara interna o mediastínica de este lóbulo. Y tenemos a la cisural. La cisural va hacia la parte de la cisura, ¿no? A la separación que tiene con el lóbulo medio. Entonces la mediastínica, la cisural del lóbulo superior, bronquio lobar superior derecho, ¿no? Aquí estas dos detrás, ¿ya? Y también estamos viendo esta, que es la arteria para el lóbulo medio, o arteria lobar media del derecho. Esta se va a dividir en dos, una superior y otra externa. Y finalmente la inferior, esta otra que está hacia atrás, ¿no? Esta es la arteria lobar inferior derecha y se divide igualito que los bronquios, igualito, o sea, hay una arteria apical o de Nelson, hay la interno basal, ventro basal, latero basal, término basal. Del lado izquierdo, la arteria pulmonar izquierda se va a dividir igualmente para los dos, para el lóbulo pulmonar superior izquierdo y para el lóbulo pulmonar inferior izquierdo. La que va para el lóbulo pulmonar superior izquierdo se va a dividir en tres ramas, ¿sí? Tres. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener a la mediastínica anterior, a la mediastínica posterior y a la cisural lingular. Entonces, esta para la parte superior y esta para la lingula, ¿no? La cisural lingular, para la lingula. Y la que va hacia el lóbulo inferior izquierdo, se divide igualito que los bronquios, apical o de Nelson, ventro basal, latero basal, interno basal, término basal, lo mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede con las venas? Las venas, ¿cuántas venas pulmonares tenemos? Cuatro. ¿Dónde terminan estas cuatro venas pulmonares? En la aurícula izquierda, ¿no ve? Eso hemos visto ayer. Entonces, desembocan en la aurícula izquierda, sabemos que estas llevan sangre arterial. Por eso es que, siendo venas, están con esta coloración así, roja, ¿no? Porque lleva sangre arterial, sangre oxigenada, lo contrario de esta, que siendo arteria, lleva sangre venosa, porque está llevando hacia los pulmones, para que en los pulmones se produzca la hematosis. Una vez que se ha hecho la hematosis, la sangre oxigenada es recogida por las venas pulmonares, para llevarla nuevamente hacia el corazón, a la aurícula izquierda. Luego de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, lleva esa sangre oxigenada a prácticamente todo el cuerpo humano. Bien, entonces, ¿qué sucede con las venas? Sucede que las venas recogen también, obviamente, el territorio del pulmón, donde básicamente tenemos vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, en el lado izquierdo, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda.
Cada una de estas está formada por dos raíces. Entonces, esta va a ser su raíz superior, su raíz inferior. La raíz superior o interápico basal aquí arriba y la raíz inferior o de las o las intersegmentarias de la pirámide basal. O sea, a ver, vamos, la raíz superior. Esta raíz superior a su vez se describe en esta una mediastínica, una interlobar anterior y una interlobar posterior. ¿Sí? O llamada también la mediastínica. Mejor dicho, esta es la interlobar anterior y a esta se llama como cisural superior, ¿no? Mediastínica, interlobar anterior, cisural superior. ¿Ya? Y por acá tenemos en la raíz inferior, en esta raíz inferior se describe a la medial, mediastínica subpleural y la cisural inferior. Pero simplemente con decir raíz superior, raíz inferior, es suficiente. Antes nos pedían así de memoria estos nombres, ¿ya? Por ahora, si decimos raíz superior, raíz inferior, de la vena pulmonar superior y derecha, suficiente, ¿ya? Lo mismo acá. La vena pulmonar inferior derecha, esa está formada por una raíz superior que está hacia arriba y hacia atrás, a este nivel, donde se encuentran las venas interápico basal, o sea, básicamente el territorio que recoge ese bronquio apical o de Nelson, ¿no? Interápico basal. Y la otra, la raíz inferior, que está formada por las intersegmentarias de la pirámide basal, o sea, todo lo de la pirámide basal, interno basal, ventro basal, latero basal, término basal, todo ese territorio recogido por esta raíz inferior. ¿Sí? En el lado izquierdo, vamos a tener, tenemos a la vena pulmonar superior izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda. Obviamente cada una tiene igualmente sus dos raíces. Por acá tenemos a la raíz superior de la vena pulmonar superior izquierda, que va a estar formado por el tronco central y por la vena interculminolingular. Y la raíz inferior formada por las intersegmentarias de la língula y la caudal mediastínica subpleural. ¿Sí? O simplemente raíz superior, raíz inferior, vena pulmonar superior izquierda. Pare de contar, ¿ya? Vena pulmonar inferior izquierda, donde tenemos a la raíz superior, fue llamada también venas interápico basal, y la raíz inferior o venas intersegmentarias de la pirámide basal. O sea, similar que el lado derecho. ¿Bien? Entonces, esa es la denominación de las venas, como les dije, es suficiente con llamarlas de esta forma. En el caso de las arterias, sí, podemos tal vez hacer un poquito más énfasis, sobre todo identificar a las arterias lobares, ¿no? Dentro de las arterias lobares, superior, la media, inferior, tenemos ahí cierta denominación, tal vez un poco más importante porque cuando existe algún problema, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar, ¿qué es la tromboembolia pulmonar? Es cuando un trombo se convierte en un émbolo y este va a ocluir un vaso, en este caso la arteria, alguna de las ramas de la arteria pulmonar, que obviamente va a generar defectos a nivel de la función pulmonar, ¿sí? También es una de las características de este coronavirus, la tromboembolia pulmonar. Entonces, pues, por eso es importante, no más que las venas. Con las venas nos quedamos suficiente en raíz superior, raíz inferior, y saber, pero reconocer si la vena es pulmonar superior o inferior, del lado derecho o del lado izquierdo. Eso también, ¿no? Siempre. ¿Ya? Tenemos ahora, esta es una relación muy importante que adquiere la arteria pulmonar. Miren, esta es la arteria pulmonar, entonces está dividiendo en derecha e izquierda. Esta es la aorta, ¿no? Este es el callado de la arteria aorta. Miren que el callado de la arteria aorta cabalga por encima del bronquio izquierdo, ¿sí? Cabalga, pasa por encima del bronquio izquierdo, ¿sí? Y luego este, bueno, hace su trayecto descendente, aorta descendente o aorta torácica, ¿no? Por la parte de atrás. Ustedes que la arteria pulmonar, la derecha, la izquierda, se van a también relacionar con los bronquios. ¿Sí? Es así que vamos a tener el bronquio derecho que es ep arterial. Mira, el bronquio derecho está por encima de la arteria, por eso es ep arterial. En cambio, el bronquio izquierdo es ip arterial, está por debajo de la arteria pulmonar. ¿Ya? Debajo de la arteria pulmonar. Ahí lo estamos viendo, bronquio izquierdo, ip arterial, bronquio derecho es ep arterial. Eso se visualiza justamente cuando vemos también el ilio del pulmón. ¿Ya?
Acerca ahora de la vascularización, pues la pleura es la que va a recibir importante vascularización de tipo nutricia. La pleura se caracteriza por presentar dos hojas, la pleura visceral, la pleura parietal. Pleura parietal, como su nombre lo indica, se encuentra próximo a la pared de la caja torácica o de la cavidad torácica. En cambio, la pleura visceral se encuentra pegada sobre el parénquima pulmonar, tejido pulmonar. ¿Ya? La pleura parietal va a recibir ramas que proceden de las arterias mamarias internas, justamente son estas, ramas de la arteria subclavia, ¿ya? Las mamarias internas, como también de las arterias intercostales. Las primeras intercostales son ramas de la subclavia, las siguientes son ramas de la arteria aorta, y también las arterias frénicas, que van a ser ramas de la arteria aorta, ¿ya? En cambio, la pleura visceral, que es la que está más en íntimo contacto con el tejido pulmonar, esta recibe ramas de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, a su vez, ramas de la arteria aorta, ¿ya? La inervación. La sensibilidad de la pleura parietal va a ser recogida por los nervios intercostales y los nervios frénicos. La pleura visceral no tiene receptores sensitivos, pero solamente la pleura parietal, ¿no?, es la que va a presentar esos receptores, donde se produce el dolor. No se olviden que el pulmón no duele el pulmón, ¿sí? Lo que duele es la pleura, la envoltura, ¿no? Por eso se produce o se llama como pleuritis cuando hay ese dolor. También otra característica del coronavirus, ¿no? Producir dolor a nivel de la región pulmonar, precisamente por la afectación que tiene tanto en los pulmones como en la pleura. Y esa pleuritis es lo que genera ese dolor, ¿ya? Entonces, los nervios frénicos, que proceden del plexo cervical, son ramas del plexo cervical, también vamos a explicarlo más adelante. Y los nervios intercostales, que van a proceder igualmente de esa, tanto a nivel de la cadena simpática torácica, ¿ya?, como también de esos nervios torácicos. Bien, ahora vamos con la irrigación. Tenemos aquí lo que corresponde a la irrigación de los bronquios, la tráquea, ¿no? Entonces las arterias bronquiales, ramas de la arteria aorta, justamente van a dar también ramas para la tráquea, al igual que las tiroideas, ¿no? ¿Se acuerdan? La tiroidea inferior, decíamos que va a dar ramas para la tráquea también, ¿ya? Y las bronquiales, ¿no? Aquí están las bronquiales, las cuales se encargan de la irrigación también de la pleura visceral. Aquí está la pleura visceral, esta está fuertemente adherida al tejido pulmonar. En cambio, la pleura parietal es la que está en contacto con la pared torácica, con la pared de la cavidad torácica. Entre esas dos, entre la pleura visceral y la pleura parietal, va a existir un espacio acá, que es un espacio virtual. O sea, no es un espacio que se vea a simple vista, ¿no? Es un espacio virtual que obviamente se hace visible cuando se encuentra ocupado por alguna sustancia, ¿sí? Entonces, este espacio que es virtual, a este espacio lo llamamos el espacio pleural, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver que la pleura visceral, esa que está envolviendo al tejido pulmonar, esta se introduce entre las fisuras, penetra entre las fisuras justamente para hacer esa división a manera de tabique de los lóbulos pulmonares, tanto en el derecho como en el lado izquierdo, ¿ya? Y también se introduce a la altura del íleo. Hablamos de la pleura mediastínica, que cubre la cara mediastínica, se introduce a nivel del íleo para formar el ligamento pleural. Ese ligamento pleural es una reflexión de la pleura hacia el íleo, ¿ya? Que va a tener distintas formas, una forma, le transfiere una forma más o menos de una raqueta. Aquí lo veíamos, estos, miren, entonces justamente ese es el ligamento pleural, ¿ya? Que es la reflexión de la pleura, en este caso la pleura mediastínica, hacia lo que es el íleo, y esa reflexión forma este ligamento, ¿no? El ligamento pleural, que va a tener una forma más o menos de raqueta o de coma, ¿no? En el lado derecho se lo compara más con una raqueta, el lado izquierdo más con una coma o vírgula, bueno, en fin. Ahora, la pleura, a su vez, lo dijimos, la cara mediastínica del pulmón está cubierta por la pleura mediastínica, la cara costal por la pleura costal, la cara diafragmática por la pleura diafragmática. Entre estas se forman los espacios o recesos o fondos de saco, ¿sí? A lo largo del borde inferior, el receso costo-diafragmático, ¿no? Costo-diafragmático, costo-frénico o costo-diafragmático, es lo mismo. A lo largo del borde anterior tenemos al fondo de saco costo mediastínico anterior, ¿no?
a este nivel. Y a nivel del borde posterior, al fondo de saco, costo mediastínico posterior. ¿Sí? Justamente aquí lo vemos, todo esto es el fondo de saco, costo diafragmático. Hacia adelante, borde anterior, costo mediastínico anterior. Hacia atrás, borde posterior, costo mediastínico posterior. ¿Sí? Y la parte que cubre al vértice de los pulmones se llama cúpula. Miren, es como si fuera un domo, ¿no? Como una cúpula, como una sombrilla. Entonces, esto cubre al vértice. A esto se llama cúpula pleural. Esto sobresale por encima del orificio superior del tórax, por encima de la cara superior de la primera costilla. Ahí está, justamente, de esa forma. Y a nivel de esta cúpula pleural, les cuento lo siguiente, que la fascia endotorácica, ¿qué era la fascia endotorácica? Es esa, ese tejido que se encuentra entre la pared torácica y la pleura parietal, ¿no? Entonces, en la región costal, obviamente, en la pleura costal. Y también a la altura del vértice, es decir, a la altura de la cúpula pleural, esa fascia endotorácica va a formar estas estructuras, ¿sí? Al conjunto de estas estructuras vamos a llamar como el aparato suspensorio de la cúpula pleural, ¿sí? Que va a estar formado por engrosamientos de esa fascia endotorácica, que se van a insertar en las siguientes estructuras, ¿sí? Entonces, una estructura, un ligamento, un engrosamiento de esa fascia endotorácica, viene desde la cúpula hasta la apófisis transversa de la C7. A esto llamamos como ligamento transverso pleural, ¿ya? Otra es un engrosamiento que viene desde la cúpula hasta la cara superior de la primera costilla. A este le llamamos ligamento costopleural. Y finalmente otro engrosamiento que va desde la cúpula hasta el cuerpo de la C7, incluso pudiendo llegar a la D1. Llamaremos como ligamento vértebro pleural. Ligamento vértebro pleural, transverso pleural, costo pleural, engrosamientos de la fascia endotorácica que forman el aparato suspensorio de la cúpula pleural. Sucede que este ligamento costo pleural hacia atrás justamente va a delimitar a la fosita suprarretropleural. Esta fosita suprarretropleural que se encuentra a la altura de la cúpula pleural, del vértice del pulmón, esta se relaciona con el ganglio cervical inferior o ganglio estrellado de la cadena simpática cervical. ¿Ya? Como les decía, el espacio interpleural es un espacio virtual, ¿no? La cavidad pleural, si ustedes quieren, es un espacio virtual, pero ¿cuándo se hace visible? Cuando está ocupado. ¿Cuándo va a estar ocupado? ¿Cuándo va a existir algún proceso, ya sea inflamatorio, ya sea traumático a nivel de la pleura? ¿Qué pasa si ha habido alguna hemorragia? Entonces va a haber contenido de sangre a este nivel. Si se debe, digamos, a una infección, una pleuritis, puede producir un exudado con contenido purulento que va a formar un líquido purulento en esta cavidad pleural. O qué tal si ha habido la perforación del pulmón, entonces el contenido puede ser también aire. Y ese va a ir a ocupar justamente la cavidad pleural. Ahí se queda y queda mantenida, digamos, a este nivel gracias a la cavidad pleural. Es el espacio comprendido entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿sí? A no olvidarse. Como les dije anteriormente, esto puede que haga compresión al pulmón y dificulte la función pulmonar, ¿no? Entonces, por eso es que se requiere hacer tratamiento urgente en estos casos, ¿ya? Listo, ahora tenemos algunas fotitos. Vamos a ver algunas fotitos para poder identificar algunas estructuras de los pulmones. Aquí está el pulmón derecho con su lóbulo pulmonar superior, lóbulo pulmonar medio, lóbulo pulmonar inferior derecho, lóbulo pulmonar superior izquierdo, lóbulo pulmonar inferior izquierdo, la escotadura cardíaca a este nivel, ¿ya? El vértice del pulmón, ¿sí? La tráquea, ¿ya? Por acá tenemos lo mismo, el bronquio derecho, bronquio izquierdo, la tráquea, la división, bronquio pulmonar superior izquierdo, bronquio pulmonar inferior izquierdo, y la división que tiene, ¿no? El tronco apicodorsal, ventral, para acá se llama el culminar, el lingular, y estos que son de la pirámide basal, ¿no? No se distingue mucho por la posición. Acá tenemos el bronquio derecho, bronquio izquierdo, que se originan a partir de la tráquea, ¿no? Obviamente por encima de la tráquea está la laringe, ustedes ya saben esto, ¿no? A continuación de la laringe tenemos a la tráquea. Bronquio derecho, bronquio izquierdo, tenemos la división bronquiolobar superior, medio, inferior derechos, bronquiolobar superior izquierdo y el inferior izquierdo, ¿sí? Por acá tenemos a las venas, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior
inferior derecha. Vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda. ¿Sí? Y sus raíces, ¿no? Raíz superior, raíz inferior, la raíz superior o interápico basal, raíz inferior o intersegmentarias de la pirámide basal. Lo mismo, ¿no? Superior, inferior, superior, inferior. ¿Ya? Acá podemos ver la tráquea, su división en bronquio derecho, bronquio izquierdo, la arteria pulmonar derecha, izquierda, las venas pulmonares, las dos derechas, las dos izquierdas, ¿sí? La distribución justamente de cada uno de estos, ¿sí? Ahora, me olvidaba mencionarles que entre este bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio, en el lado derecho, esta porción se llama bronquio intermediario. Lo vamos a ver acá, esto, ¿sí? Entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio, derechos, esta parte se llama bronquio intermedio o bronquio intermediario de Edwards, ¿sí? Bronquio de Edwards, ¿ya? Porque es una parte alargada, es como si se prolongara y recién sale el bronquio lobar medio, ¿ya? Más o menos, algo así. Y bueno, aquí su distribución, aquí tenemos al corazón, ustedes van a dar examen de esto hoy día, ¿no? Tenemos aquí la aurícula derecha, la vena cava superior, vena cava inferior, tenemos acá justamente la arteria aorta, ¿no? Está interrumpida aquí la aorta, se sigue por acá, el cayado de la arteria aorta, luego pasará, ¿sí? La arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, la arteria aorta que sale de este ventrículo izquierdo, pero como se cruzan, aparece en este lado, ¿no? Eso ustedes ya lo saben también. Okay, aquí tenemos nuevamente el pulmón, aquí está el derecho, aquí está el izquierdo, la escotadura cardíaca, la fosa cardíaca, bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿sí? Obviamente se distingue el vértice, vértice, están los bordes, están las caras, ¿ya? En este del derecho tenemos al bronquio pulmonar superior derecho, lóbulo pulmonar superior derecho, lóbulo medio, lóbulo pulmonar inferior derecho. Lóbulo pulmonar superior izquierdo, lóbulo pulmonar inferior izquierdo, la língula, ¿ya? Las cisuras, esta es la cisura oblicua derecha, cisura oblicua izquierda, la cisura horizontal o transversa derecha, el vértice, ¿no? De los pulmones, ¿ya? Por acá la pleura visceral, la pleura parietal, el espacio y la cavidad pleural que está entre estos dos. Por acá tenemos la cúpula, esta es la cúpula pleural y aquí está justamente su aparato suspensorio, ¿no? Donde hemos descrito al ligamento, ese va a ser el ligamento vértebro pleural. Por acá tenemos al ligamento transverso pleural, ¿no? Y este es el ligamento costo pleural. Fosita, esta es la fosita suprarretropleural que contiene a este ganglio, el ganglio estrellado o ganglio cervical inferior de la cadena simpática cervical. Bien, por acá tenemos el fondo de saco o receso costo diafragmático, el fondo de saco costo mediastínico posterior, ¿no? Y la pleura, en este caso la pleura costal es la que se visualiza, la cúpula pleural hacia arriba. ¿Listo?